Perú, paraíso natural. Perú, cuna de culturas milenarias. Perú, generoso por su tierra y por su gente. Perú, dueño de una riqueza inigualable. En Gerems creemos en este Perú, pero el Perú necesita líderes que también crean en él. Que crean en el Banco de Oro, pero ya no en el mendigo. Líderes positivos con mirada hacia adelante. Líderes responsables que reconozcan el impacto de sus decisiones. Líderes que sepan aprovechar este potencial inmenso y hacerlo crecer. Dejando un Perú más rico y más grande que antes. En Gerems estamos buscando estos líderes para formarlos y prepararlos para asumir este gran reto, dándoles los conocimientos y las herramientas para crear el Perú en el que todos queremos creer. Gerems, prepárate para cambiar el Perú. Y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de graduación de la séptima promoción de la maestría en gestión minera de la Escuela de Posgrado Gerems. Queremos saludar muy especialmente la presencia de las autoridades, docentes, graduandos, familiares y amigos que nos acompañan en esta ceremonia virtual que de algún modo nos permite estar más cerca, llegar aún más lejos. Vamos a saludar a las autoridades que nos honran con su presencia en la mesa de honor. El rector de la Escuela de Posgrado Gerems, doctor Armando Gallegos Monteagudo. Presidente, Gerente General de Compañía Minera Antamina, Ingeniero Víctor Gobitz Colchado. Directora de Programas de Posgrado, la doctora Ana Rosa Adanilla. A continuación, conoceremos a los graduandos de la séptima promoción de la maestría en minera. Y para dar inicio formal a esta ceremonia, los invito a entonar juntos las estrofas del Himno Nacional del Perú. Somos libres, seamos lo siempre, y ante mí. El sol, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Siglos anuncie el esfuerzo que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos. Que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamos lo siempre, y antes niegue.
luz es el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto. Perú. Y sé que todos del otro lado han dicho viva también, y en este bicentenario se siente mucho más fuerte, por supuesto, este himno, mucho más vibrante. Damas y caballeros, vamos a continuar entonces con la ceremonia, vamos a recibir las palabras de bienvenida a cargo del rector de la Escuela de Posgrado Gerens, el doctor Armando Gallegos. Él es rector y profesor principal de la escuela, PhD en Management por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, MBA por Southern Methodist University, Texas, Estados Unidos también, licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Doctor Gallegos, muy buenas noches, lo escuchamos. Gracias, Paola. Buenas noches tengan todos ustedes. A nombre de la Escuela de Posgrado Gerens, quiero agradecer su presencia en esta ceremonia. Bienvenidos los integrantes de la Mesa de Honor, el ingeniero Víctor Govitz, presidente de Antamina, la doctora Ana Rosa Danilla, directora de posgrado. Bienvenidos, señores graduandos, familiares, colegas y amigos de nuestros graduandos. Bienvenidos, señores profesores y personal de la escuela, damas y caballeros. Ahora quiero dirigirme a quienes esta noche nos convocan, y permítanme hacerlo en primera persona. Adolfo, Giancarlo, Freddy, Yubitsa, Dixon, Heiner, Maribel, Miguel Ángel, Robert, David, Gerson, Marisol, Heider, Anderson, Roger, Edgar, Alfonso, Jorge, Erika, Diego y Derli. Cada uno y cada una de ustedes merece una gran felicitación y reconocemos el esfuerzo y dedicación que les ha requerido este programa, pero quizá no hay satisfacción más grande que el trabajo bien hecho, la alegría de haber completado un objetivo importante en la vida. Felicitaciones de todo corazón por este logro. Sus éxitos futuros serán celebrados en Gerens. Manténganos informados de sus logros y de los retos que estoy seguro que ustedes harán grandes contribuciones a la industria y al país, como ya lo vienen haciendo, cada uno en el camino profesional que elija. Es ya tradición que en esta ceremonia de clausura demos a conocer algunos hechos destacados del año, por lo cual permítanme hacerlo. La nueva normalidad. El 2020 y el 2021 han estado marcados por la nueva normalidad que nos ha traído el COVID-19. A Dios gracias, estamos en la transición progresiva a un entorno post-COVID que será igualmente retador. Al hacer un balance, podemos ver que gracias al esfuerzo de toda la comunidad Gerens, alumnos, docentes, ejecutivos, consultores y personal, nuestra organización ha mostrado una gran capacidad de adaptación. En este periodo, mantuvimos la continuidad de operaciones de la institución. La adaptación a la modal en la enseñanza y en las operaciones de la escuela ha involucrado grandes cambios en los servicios educativos y de consultoría, que han reestructurado su metodología con la adopción de métodos sincrónicos y asincrónicos, incluyendo innovaciones en la plataforma de comunicación. El periodo post-COVID trae nuevos requerimientos de adaptación, ya que no volveremos a la antigua, nostálgica normalidad. Será un nuevo mundo, en el pleno sentido de la palabra, y la exigencia de adaptarnos y reinventarnos seguirá presente. Contribución de la minería al desarrollo nacional. Gerens está comprometida a trabajar en mejorar la contribución de la minería al desarrollo nacional. Una manera eficaz de hacerlo es la formación de la fuerza laboral y gerencial especializada, de la cual ustedes forman parte, junto con otros esfuerzos de formación de capacitación ejecutiva y capacitación in-house que tiene Gerens. Otra línea de trabajo importante es la
al 2030, impulsada en RIMAI, el Centro de Convergencia y Buenas Prácticas. En este último año se ha avanzado a los procesos regionales, a los territorios de Cajamarca y Moquegua, y se ha concluido un hito muy importante con el establecimiento del RIMAI Moquegua, esfuerzo en el cual Gerens ha participado activamente junto con el Ministerio de Energía y Minas y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Internacionalización. La minería es un sector global, por tanto, todos los que operamos en ella estamos conectados a los mercados y tendencias internacionales que inciden en la oferta y la demanda de los metales. Ello nos lleva a trabajar siempre con una visión internacional y de internacionalización. Son varios los ejes de trabajo en esta línea. En primer lugar, me gustaría destacar el alumnado, el cual viene internacionalizándose. En el último año hemos incrementado nuestros alumnos con alumnos de Colombia, Ecuador, Centroamérica e inclusive Zambia, en el África. Esta noche, uno de los graduandos es Dixon Briceño, un destacado ingeniero de minas ecuatoriano, quien fue viceministro de minas en el Ecuador. El otro eje de internacionalización se da con nuestros aliados de Colorado, tanto la Colorado School of Mines como la Colorado State University. Con ambas instituciones, nuestra relación es vigorosa y focalizada. Los programas académicos a ambas universidades son parte de la experiencia educativa de nuestros alumnos temporalmente en pausa por la pandemia. El flujo de intercambio continúa. Esta semana hemos tenido la visita de una alta autoridad de Colorado School of Mines, quien vino físicamente a Gerens, el doctor John Bradford. Con Colorado State University estamos trabajando en temas de recursos hídricos y tengo la gran satisfacción de señalar que hemos otorgado el grado de doctor honoris causa al doctor Neil Grieg, un académico de talla internacional que tiene contribuciones destacadas en la gestión del agua. Investigación. Gerens Investigación, uno de sus quehaceres fundamentales, y la publicación una consecuencia de ello. Tengo la satisfacción de decir que este año tenemos dos de nuestros profesores, Rodrigo Prialé y Arturo Vázquez, quienes han publicado un artículo en la revista Resources Policy, una revista de primer cuartil internacional, en la cual por segundo año consecutivo la plana de docentes de Gerens tiene contribuciones. Adicionalmente, se encuentran en proceso de postulación tres documentos de investigación en revistas indexadas y hay tres documentos más que se encuentran en proceso de elaboración. Ya para concluir, quiero agradecer a nuestros alumnos y a todos los miembros de la comunidad de la Escuela de Posgrado Gerens por su compromiso que estoy seguro seguirá constituyendo el cimiento sólido de nuestra escuela para así cumplir nuestra misión organizacional. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, por su mensaje, doctor Gallegos. Y acto seguido vamos a ceder la palabra al presidente y gerente general de Antamina, el ingeniero Víctor Govitz Colchado. Él es ingeniero de minas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, MBA de ESAN, y cuenta con más de 30 años de experiencia en la gestión de operaciones y proyectos mineros de tajo abierto y subterráneo. Ha sido gerente general de Compañía de Minas Buenaventura, Compañía Minera Milpo, y actualmente es presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Ingeniero Govitz, tenga usted buenas noches. Lo escuchamos. Buenas noches. Gracias por la presentación, Paola. Para mí es muy grato acompañarlos en este acto de clausura. Muchos de los graduados los he conocido en las aulas de Gerens y los felicito por el hito que están logrando. No sé si pueden apreciar mi presentación. Fundamentalmente ya estoy en la agenda. ¿Pueden ver la agenda todos? Bien. El tema que voy a tratar brevemente tiene que ver con la coyuntura, entender qué está sucediendo con nuestra industria, cuáles son los desafíos que enfrenta y cómo esos desafíos se enlazan con los desafíos que tenemos como país, ¿no? Y de alguna manera son lo que ven en la agenda los cuatro temas que voy a desarrollar, ¿no? Primero, entender la situación macroeconómica del país. Lo segundo es el perfil poblacional, que como ven ahí también usando el concepto del semáforo es un color verde. Tenemos una situación favorable, tanto macroeconómica como a nivel poblacional, como vamos a ver.
tenemos una suerte de bono demográfico que sin duda es un atributo favorable para el crecimiento del país. Y también veremos un poco la estadística, el perfil, los atributos de la industria minera, que también considero en esa calificación cualitativa, en color verde, porque no solamente tiene una dimensión importante, sino tiene un potencial de crecimiento. Y en la gestión pública, más que un diagnóstico, lo que al final propongo es una suerte de compromiso, ¿no? Como sector minero, siendo tan importante para la economía del país, para la descentralización del país, no basta reconocer que hay un tema por resolver. Tenemos que, como industria, ser parte de la solución. Y ese es un poco, creo, el tema central que quiero transmitirles en esta oportunidad, ¿no? Si genuinamente queremos ser reconocidos por la sociedad en general como líderes en el desarrollo económico, en el desarrollo social del Perú, tenemos que hacer algo más de lo que ya hemos hecho. Y cuando digo algo más, no estoy hablando necesariamente de pagar más impuestos. Lo que van a ver más adelante de la propuesta pasa por tratar de comprometernos y ayudar a que la institucionalidad pública, esa va a ser, creo, ese sería el mejor legado que pudiéramos entregar. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Vamos a empezar viendo la estadística macroeconómica. Como ven ahí, en esa lámina, el grado de inversión, en el mundo hay tres grandes clasificadoras: Moody's, Standard & Poor's, Fitch. Y claramente, si uno ve el ranking de los países de la región, Chile va adelante, y en términos generales Perú va en la segunda posición, mejor que México, Colombia, bastante mejor que Brasil, Argentina y sin duda que Venezuela. Y eso lo que está revelando es que en los últimos 20 años o 25 años el país ha hecho cosas muy positivas. Ha tenido a nivel macroeconómico una coherencia, ha mantenido una coherencia, ha tenido un ambiente, digamos, favorable a las inversiones nacionales y extranjeras, y particularmente, como verán, eso ha permitido que la industria minera crezca. Pero sin duda, el outlook, la mirada hacia el futuro, no es tan positiva, porque no hay en este minuto la suficiente claridad sobre las políticas económicas, las políticas públicas económicas. Vamos a la siguiente lámina para reconfirmar este concepto. Si ustedes ven la deuda expresada, igual, es una mirada regional, una mirada en las barras celeste, ven la información del año 2000, y en la barra verde la misma información 20 años después. Y claramente el ratio de deuda pública respecto al PBI en el caso Argentina, Brasil y Colombia, y también en México, ha crecido. Y la que ha decrecido solamente ha sido la de Perú. Chile también ha crecido, pero sin duda como ratio de deuda pública neta, su PBI es la menor. Y eso explica por qué Chile tiene la mejor calificación de riesgo. Entonces, nuevamente, esta es una manera de ver que en los últimos 20 años el Perú ha mejorado su solvencia fiscal, y a pesar de que ha sido el año 2020 un año muy difícil en términos económicos, el Perú ha logrado mantener su fortaleza macroeconómica. Vamos a la siguiente lámina. Y en esta siguiente lámina, igual, es una serie de Perú, específicamente cómo ha evolucionado el ahorro nacional. La barra tiene dos colores: el ahorro, digamos, del sector público en color azul y en color más claro, color más claro, el sector privado. Y aquí el mensaje es muy claro, ¿no? El principal respaldo financiero en el caso del Perú está en el sector privado. Y claramente ustedes ven en el año 2020 el sector público fue el mayor impactado como consecuencia de la pandemia. El mensaje es ese, ¿no? Es decir, el crecimiento económico requiere el concurso del sector privado, y dentro de ese sector privado la minería es fundamental. Vamos a la siguiente lámina, y un poco vamos a empezar ya a relacionarlo con el otro tema. Ahí lo que ven desde el año 93
hasta el año 2020 y una proyección para el año 25 y 30, cuál es el crecimiento de la población. Somos al día de hoy una población de 33 millones de peruanos. Tenemos un territorio muy vasto, de más de 1.285 kilómetros cuadrados. Vasto para ese número de personas, 33 millones. Y si uno pone ese número de personas en el contexto mundial, que somos más de 7.000 personas en el planeta, claramente el Perú representa menos del 0,5% de la población total. Eso quiere decir de que no tenemos un mercado interno que sustente un crecimiento económico. El Perú necesita tener una mirada exportadora, una mirada exportadora, dentro de los cuales nuevamente el sector minero es fundamental, porque se desarrolla en zonas altoandinas, tiene una mirada exportadora y por lo tanto está obligado a desarrollar infraestructura que permita enlazar la zona altoandina con la zona costera. Pero claramente, dada la dimensión poblacional, no es un desafío inalcanzable, ¿no? Inalcanzable, que es de eso se trata también el mensaje. Vamos al segundo tema. El segundo tema que vamos a ver es la estadística poblacional. Y saltemos a la lámina donde ven la población y el concepto del bono demográfico del Perú, ¿no? Y nuevamente, si uno mira esa serie que inicia el año 93, pasa por el 2007, que han sido fechas donde se han hecho censos, el año 2017, que es el último censo, y la proyección en 2050. Y aquí hay un mensaje claro, ¿no? Tenemos al día de hoy una población joven, pero hacia el año 2050 no se ve esa figura. Es decir, tenemos una ventana de oportunidad, tenemos un atributo muy positivo de tener una población joven. Entonces, los próximos 20 años para el Perú van a ser claves para que logre el pleno desarrollo, desarrollar todo su potencial, como repito, entre los cuales está la minería. Caso contrario, llegaríamos a los años 2050 con ese perfil. Con ese perfil poblacional va a ser más difícil que el Estado pueda suplir a plenitud todos los servicios públicos cuando su población, la mayor número de población, la PEA, como se dice, haya disminuido en relación al total de la población. Y esa es un poco la siguiente lámina. En la siguiente lámina, lo que ustedes ven es una serie histórica del año 2000 hasta la fecha, de cómo ha sido la evolución de la población económicamente activa. En términos generales, si uno compara ese número de personas contra la población total, confirma, pues, ¿no?, de que tenemos un bono poblacional. Más del 50% del total de las personas están en la edad laboral, están empleándose en el mundo formal e informal. Y ahí también, lamentablemente, ven el efecto de la pandemia, ¿no? Ahí, en números claros, más de 1.5 millones de peruanos perdieron su empleo como consecuencia de la pandemia, ¿no? Y ahí está el desafío de corto plazo de reactivación de la economía con políticas claras, con confianza a todas las partes. Hablando también de los desafíos del país, vamos a la siguiente lámina, y esa lámina lo que nos revela también desde el año 2000 hasta el año 2020, específicamente trata de mostrar cómo ha sido la evolución de la educación pública y la educación privada. Si uno ve, claramente la educación privada ha ido creciendo su espacio, pero sigue siendo una minoría, ¿no? Alcanzó niveles del 25% de la población total que acude y requiere educación, y también se ve el efecto del 2020, ¿no? Como consecuencia de la pandemia, hubo un impacto, una contracción de la educación privada. El grueso de la población escolar, el grueso de la población universitaria acude a servicios públicos. Y ahí está el desafío, ¿no? Como relacionándolo con el bono demográfico. Tenemos que poner en la agenda, sin duda, el lograr de que la educación pública sea una educación pública de calidad. Caso contrario, el potencial pleno del país que se va a desarrollar zonas no lo alcanzaríamos. Y esto es dramáticamente importante a consecuencia de la pandemia. Como todos sabemos, ha sido para el sector privado, llámese universitario, llámese escolar,
el poder convertirse a un sistema virtual ha sido posible. En el sistema público, y sobre todo en el sistema público, en sitios remotos, eso no ha sido posible. Y se imaginan el impacto de lo que están sufriendo los jóvenes y nuestros niños, casi 2 años sin educación como estaban acostumbrados. Pero ese es el desafío como país, ¿no? Tenemos que lograr resolver esa zona azul, ¿no? Que es más del 75% de la población. Vamos a la siguiente lámina, donde también es otro desafío que tenemos como país y se hizo más evidente como consecuencia de la pandemia, que es el tema de salud pública. Y aquí sí la cosa es mucho, mucho más significativa. Ahí ustedes ven tres colores, el azul y el gris, o azul más oscuro, o el celeste oscuro, son los dos servicios de salud pública que tenemos. Salud y el sistema integrado de salud, que integra el MINSA y otros hospitales militares. El servicio público de salud aborda más del 93% de toda nuestra población. El servicio privado de salud alcanza remotamente a menos del 7% de toda la población. Nuevamente, si queremos genuinamente resolver y lograr que el bienestar sea inclusivo, tenemos que lograr que, así como hablé de la educación, la salud pública sea un servicio de calidad, ¿no? Hablar de que vamos a intervenir en clínicas es demagogia, ¿no? Ahí no está el foco del problema, ¿no? Y vamos a la siguiente lámina, el índice de desarrollo humano, y que es algo de lo cual en minería podemos hablar por la profundidad. Ahí en la línea roja lo que ustedes ven es cómo ha ido evolucionando este índice de desarrollo humano. El óptimo, obviamente, es llegar a 1. El Perú como promedio, y nuevamente el promedio estadístico a veces esconde las diferencias, sin duda hay un crecimiento. Desde el año 2003 hasta el año 2019 hemos ido de 0.32 a 0.52. Muy positivo a nivel macro. Pero cuando uno desagrega esa misma información en función de regiones, para el año 2019, uno se da cuenta que en la parte alta, digamos, de la curva, en los que se ha logrado un mayor índice de desarrollo humano, está acá Lima, Moquegua, Arequipa, Madre de Dios, Ica, Tacna, Tumbes, La Libertad, Lambayeque y Ancash. Si ustedes miran desapasionadamente, Lima, obviamente, es donde está centralizada la capital, está el grueso de la población, está la capital, la que tiene mejores servicios, por lo tanto ha recibido mayores inversiones, casi todo el impacto es minería, incluso Madre de Dios. En Madre de Dios es impacto minería, minería no formal, minería que es un desafío por resolver, pero casi en todos los casos, Ancash, La Libertad, Madre de Dios, Arequipa, Moquegua, es el efecto de minería. Ica es un poquito distinto, Tacna también está representado ahí, minería, y que es un poquito distinto, es agroindustria, lo cual es positivo, al igual que Lambayeque. Y en la parte inferior, y la otra cosa notoria, ¿no? Miren debajo de la curva, el caso de Huancavelica, el caso de Apurímac, Amazonas, Cajamarca, siendo una región con tremendo potencial minero. Entonces, lo que quiero decir como mensaje en esta lámina es, sí, hemos crecido, hemos logrado vencer la pobreza, como veremos en la siguiente lámina, pero mantenemos diferencias notorias, y que es el tema central del mensaje que quiero transmitirles. Vamos a la siguiente lámina, y la reducción de la pobreza nuevamente, visto a nivel agregado, desde el año 2002 teníamos más del 50% de la población en nivel de pobreza monetaria. Y eso, como ven, es una curva de descenso permanente hasta que llega la pandemia. Y la pandemia nos ha hecho retroceder, si uno mira en esa curva, nos ha hecho retroceder más de 10 años. Hemos regresado, estábamos en 20%, hemos subido a 30%. Hace pocos minutos le decía, más de 1.5 millones de peruanos perdieron el empleo y nos ha puesto en nivel de pobreza a años equivalentes al año 2010. Hemos retrocedido 10 años. Y por eso insisto, el desafío está ahí, el desafío está en generar las condiciones de reducir la pobreza causada por la pandemia.
Vamos a la siguiente, al siguiente punto, es decir, hemos visto los temas macroeconómicos, hemos visto el bono, digamos, poblacional, el comportamiento de la pobreza, el índice de desarrollo. Vamos a hablar un poquito de minería para enlazar este concepto. Vamos a la siguiente lámina donde está el crecimiento de la producción minera de cobre en los últimos 20 años. Y ahí están cuatro proyectos que son emblemáticos, que han permitido cambiar la dimensión del sector. Está Antamina, está Cerro Verde, está Toromocho, están Las Bambas. Claramente cobre, ¿y por qué es importante el cobre? Porque desde el punto de vista técnico, geológico, los yacimientos de cobre, a diferencia de los yacimientos de oro o los yacimientos de plomo, sí, son yacimientos de gran dimensión y de larga vida. Y el ejemplo en el Perú claramente es Sauder, ¿no? Sauder, si uno suma desde el año 50 que empezó y le suma las reservas que tiene, las minas de Sauder van a tener una vida centenaria, 100 años. Y eso, desde el punto de vista fiscal, para un país que tiene que reducir brechas de infraestructura, brechas de servicios, como hemos visto, es fundamental. Contar con una industria que permita planificación a largo plazo es fundamental. Entonces, el mensaje aquí es, detrás del crecimiento del país, detrás de esa reducción de pobreza, ha habido un componente importante que ha sido la industria del cobre como consecuencia de la apertura a la posibilidad de que haya inversión extranjera. Vamos a la siguiente lámina, y esta misma información vista en inversión en dólares es notable. La curva de la izquierda muestra la variación, digamos, año a año, de acuerdo a los proyectos que iban ingresando, pero quizás a la derecha es más visible el efecto acumulado. Si uno mira desde el año 95 al año 20, hemos tenido en el sector minero 80 mil millones de dólares de inversión. Si uno hace el corte al año 20, a 2000, en los últimos 20 años, más de 70 mil millones de dólares se han invertido en minería como consecuencia de este crecimiento del cobre. Eso nos ha permitido ser, al día de hoy, el segundo productor de cobre en el mundo, el segundo productor en el mundo, el segundo productor de plata en el mundo. Y esto sin duda ha traído como consecuencia, vamos a la siguiente lámina y comenzamos a enlazar este concepto ya con el tema regional. Eso en el año 2002, para ser precisos, se discutió en el gobierno del señor Toledo y se creó este concepto de añadirle a la regionalización aportes, financiamiento, transferencias fiscales. Se decidió transferir el 50% del impuesto a la renta de la industria minera hacia las regiones y también el 50% de las regalías mineras que pagaba la industria. Y si ustedes ven ahí en la curva principal, ven desde el año 2002 a la fecha, las cifras han sido impresionantes. Es una curva acumulada. Es decir, al año 2020 se han transferido a los gobiernos regionales 62 mil millones de soles, 62 mil millones de soles, que en términos gruesos son 20 mil millones de dólares, ¿no? Y como hemos visto, también en ese proceso de regionalización se le transfirió funciones para que atienda la salud pública, para que atienda la educación pública y obviamente que atienda también el cierre de brechas de infraestructura pública. Entonces, se creó el concepto de regionalización, se transfirieron funciones, se transfirieron fondos, pero creo que eso, que era bueno, no fue suficiente, que es un poco la tesis que voy a reforzar hacia el final de la presentación. Y claro, vamos a la siguiente lámina. El Perú, siendo un país minero, básicamente porque goza de una geología muy especial, los Andes, la cordillera de los Andes es una formación geológica muy rica en yacimientos, pero que también obviamente genera un tremendo desafío geográfico, ¿no? Tenemos grandes sitios muy agrestes que lo vemos lamentablemente en los desafíos de infraestructura vial que tenemos. No somos un país como Argentina o como Brasil. Tenemos desafíos por vencer geográficamente muy importantes. Y también, acá no lo hemos presentado, pero el índice de desarrollo humano es menor justamente en las zonas altoandinas. Y por eso la importancia que tiene el sector minero. Al día de hoy, como les mostré, el Perú en minería ha invertido en los últimos 20 años 70 mil millones de dólares
Y al día de hoy, en adición a eso, se tiene un portafolio de proyectos que alcanza casi los 60 mil millones de dólares. Es decir, podemos construir una segunda ola de inversión en minería. Y aquí lo importante es, la mano derecha, es que casi el 70% de esos proyectos de ese portafolio es cobre. Y nuevamente les reitero, ¿por qué es importante el cobre en el Perú? Porque sí, por el tipo de yacimiento, por la propia naturaleza del negocio, de larga vida, le permite al país construir un plan fiscal de largo plazo. La siguiente lámina solamente es ilustrativo, lo pueden ver con más calma después. Lo que hemos hecho en el Instituto de Ingeniería de Minas, este ha sido un esfuerzo del Instituto de Ingeniería de Minas junto con la Universidad San Martín, que tiene una oficina de desarrollo que preside el señor Rudy Laguna. Lo que hemos hecho es una proyección ambiciosa, sí, de qué pasaría si ese portafolio de proyectos se desarrolla al año 2031, ¿no? Porque tenemos que tener el desafío como país de resolver, de cerrar las brechas. Y las brechas no se van a cerrar con discursos o con distribución. Pagar bonos, pagar subsidios, tiene vida corta, ¿no? Sin duda, puede ser necesario, sin duda puede resolver una crisis, pero ese no puede ser el fundamento de un plan de largo plazo. El plan de largo plazo se tiene que basar en crecimiento de producción, en crecimiento sostenible, y este análisis, como he dicho, sí, a ojos de alguien que lo mira desapasionadamente, no como yo, estoy en la industria y quizás estoy apasionado. Si en 10 años lográramos desarrollar este portafolio que le hemos llamado el círculo virtuoso que se podría lograr, es un poco lo que quiero mostrar en la siguiente lámina, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. Obviamente, si eso se lograra hacer al año 2031, el impacto en PBI en el Perú sería muy notable. La curva, como ven, es en función del desarrollo de los proyectos que van entrando. Hay una contribución directa y una indirecta, pero muy, muy, en promedio, más de 1.3% de aporte al PBI. Y aquí la primera contribución que creo que es importante destacar, en línea con lo que ahora se viene hablando de rentabilidad social. Una manera de ver la rentabilidad social es cuánto empleo formal genera la industria minera. La industria minera, al día de hoy, al año 2020, como registro, tenemos directamente trabajando en compañía 178 mil personas. Pero detrás de la industria minera, como parte de la industria minera, hay un ecosistema de proveedores de bienes y servicios, centros de capacitación, centros de formación, proveedores de firmas de ingeniería, un sinnúmero de empresas metalmecánicas, eléctricas, electrónicas. Hay un ecosistema y se estima, usando la tabla de insumo producto, que ese número se multiplica por 8. Y si a eso le sumamos, a cada cabeza de familia le multiplicamos 3 su carga familiar, al día de hoy hay alrededor de 6.400 peruanos que, digamos, tienen un impacto positivo económico por el efecto de la inversión minera en el Perú. Y lo que se ve a la derecha es el efecto de que al año 2031 hubiéramos desarrollado plenamente ese portafolio. Y eso permitiría que el crecimiento del total de Perú fue adaptado positivamente por la actividad minera, creciera en 142%. Serían 15.5 millones de peruanos. Al año 2031 seremos cerca de 35 millones de peruanos, es decir, casi poco más del 40% de la población total del Perú tendría el beneficio económico de ser parte del crecimiento de la industria minera peruana. Es una manera también de ver la rentabilidad social que se puede lograr desarrollando el portafolio que tenemos a la vista. En la siguiente lámina, por favor, lo que queremos ver de la misma manera es el efecto de la generación de recursos fiscales. Al día de hoy, la industria minera, al año 2020, en términos de soles, 6.400 millones de soles, usando precios de 3,90, poquito más altos de los que hemos tenido en los últimos años, pero es un reflejo de lo que estamos viendo a la fecha. Nuevamente, esto lo hace este Centro de Competitividad de la Universidad de San Martín.
Al año 2031, miren las cifras, al año 2031, si uno lo compara con el año 2020, el crecimiento del aporte de recursos fiscales del Perú sería un número significativamente muy alto, 25 mil millones de soles. Y nuevamente, en un país que necesita, como dije, cerrar brechas en servicios de calidad, en educación, en salud y en infraestructura, el pilar, uno de los pilares claramente es el sector minero. En la siguiente lámina, por favor, el mismo efecto de la pobreza, la reducción de la pobreza, estimando al 2031, la curva superior en punteado es si ese portafolio no se desarrolla, y la curva intensa en azul es si ese portafolio se desarrolla al año 2031. El nivel de pobreza que alcanzaría el Perú estaría en el orden del 10-12%. Habríamos cumplido fehacientemente el objetivo que creo que todos los compatriotas coincidimos. Tenemos que cerrar las brechas, tenemos que ponernos el desafío de cerrar esa brecha, pero cerrarla de manera sostenible, de manera que sea perpetua para las futuras generaciones. Vamos a la siguiente lámina, y en la siguiente lámina lo que también es importante destacar es que es una industria con un nivel de encadenamiento muy importante. Transporte, comunicación, metalmecánica, energía. Somos el principal consumidor de energía en el Perú. La principal industria que genera infraestructura eléctrica para el Perú, para el país en pleno, es minería. Productos químicos, servicios financieros, textiles. Hay un arrastre de toda la economía. Y en las compras, una manera de verlo son las compras. Al año 2020, esto sí está en dólares, 8.9 mil millones de dólares. Ese número podría crecer al año 31 si nos compramos el objetivo de crear un círculo virtuoso de crecimiento en minería, 23.700 millones de dólares. Entonces vamos al cuarto punto de la agenda, y aquí termino, que lo pongo en términos cualitativos en rojo porque es un desafío. Pero nuevamente, no podemos quedarnos en la crítica, sabemos de los problemas que existen, y como repito, el concepto es tenemos que ser parte de la solución, y me refiero tenemos por la industria minera, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ha tratado de desarrollar una metodología, que lo ven a la izquierda, para medir la eficiencia de la inversión pública. Tiene una metodología y ha hecho una suerte de ranking, y si ustedes ven, ellos consideran que Chile y Panamá son los países con los mejores ratios, con las mejores gestión pública, llámese en el cierre de brechas de infraestructura o en el cierre de brechas de servicios como educación y salud. Después hay un segundo tramo donde está Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Guatemala. Y en el tercer rango, lamentablemente, está el Perú, ¿no? En un rango de un desempeño mediocre hacia abajo, ¿no? Lo cual nos está revelando por dónde está el desafío, ¿no? Porque suena contradictorio, un país con grado de inversión, un país con cuentas macroeconómicas muy positivas, pero con un nivel de insatisfacción de la población muy grande, ¿no? Y si uno mira al lado derecho, el Perú tiene un centro de planificación, CEPLAN, pero además, mandatoriamente, por ley, los gobiernos regionales formulan planes de largo plazo, los gobiernos provinciales y los gobiernos distritales, los municipios, como se llama, también desarrollan planes, pero claramente no están concatenados, no hay detrás metodología robusta y no hay un seguimiento por parte de la población, del ciudadano. Entonces el ciudadano termina siendo ignorante, si es la palabra, de la importancia de que haya una planificación estratégica de largo plazo, que haya una ejecución de proyectos de manera secuencial, concatenada, que va cerrando, y que ese debería ser la exigencia del ciudadano. Si no tenemos esa lógica, es decir, estamos teniendo como un tubo de crecimiento que en algún punto tiene un hueco. Y ese hueco genera una ineficiencia muy grande. Y una forma, vamos a la siguiente lámina, y una manera de ver esa ineficiencia está aquí. Al lado izquierdo,
lo que ustedes ven es cuántos saldos en agregado en todas las regiones han habido como consecuencia de la transferencia del canon minero. En el año 2016, más de 1.100 millones de soles, y en el año 2020, 3.400 millones de soles que no se han usado. Y obviamente acá no hay una medida de eficiencia como la que formula el BID, simplemente es una medida monetaria, cuantitativa, ¿no? ¿Cuánto recibiste? ¿Cuánto usaste? ¿Y cuánto retornó? Es decir, aquí una primera lectura es, ahí hay un problema serio de ejecución, ¿no? Y al lado derecho es un caso que conozco yo de cerca, que es el caso del distrito de San Marcos, ¿no? El distrito de San Marcos, ahí ven las cifras, ha terminado el año pasado con 520 millones de soles en caja. Entonces, primer indicio, hay un problema de ejecución. Pero lamentablemente vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina es dramático, y nuevamente es un indicio, yo no me quiero quedar solamente en eso. El primer indicio es, no usas el dinero, y el segundo indicio que está en esta lámina, a la izquierda y a la derecha, es que lo usas y lo usas de manera malversa, los fondos públicos, los fondos de todos. Ustedes ven el número a la izquierda, el número de casos de corrupción registrados, denuncias se puede decir, y al lado derecho, lo que como consecuencia de la denuncia son los procesos de corrupción, formalmente procesos que se han iniciado de corrupción. Y lamentable, por ejemplo, hay 57 gobernadores con procesos abiertos acusados de corrupción, y claramente no hay 57 regiones, son 25. Es decir, en algunas regiones más de un gobernador tiene problemas de acusaciones abiertas por mal uso, por malversación de los fondos públicos. Entonces aquí comienza a aparecer el problema, y voy a delinear la solución. Vamos a la siguiente lámina, porque no me quiero quedar en lo negativo. Nuestra buena amiga Beatriz Bosa tiene esta organización que se llama Ciudadanos al Día, y lo que hace ella, de una manera muy sistemática, es relevar aquellos buenos ejemplos, lamentablemente todavía minoritarios, pero hay ejemplos de funcionarios públicos que hacen uso eficiente, honesto, de los fondos públicos. Entonces, es algo que hay que destacar. Vamos a la siguiente lámina, y creo que aquí termino, y es el tema central. La industria minera tiene una característica que es importante, y creo que a lo largo de la presentación he querido destacarlo, ¿no? A través de la industria del cobre. Es una industria que necesariamente, intrínsecamente, tiene que pensar en largo plazo. Por los niveles de inversión, por los activos que va a gestionar, uno habla de décadas, ¿no? En el caso del cobre, de varias décadas, pueden hasta centurias. Entonces, ese es un primer criterio que es bien importante. Tenemos una metodología, una forma de abordar el negocio mirando el corto, pero sobre todo construyendo el largo plazo. Y ese largo plazo se concreta, se ejecuta a través del desglose en diferentes proyectos. La industria minera, pues, construye en minas subterráneas, sondeos, sistemas de izaje, sistemas de ventilación, en superficie construimos pues canchas de relave, botaderos, plantas concentradoras, y hay una inversión permanente, porque es un negocio que requiere en su dinámica esa inversión permanente. Entonces, por un lado tenemos una planificación rigurosa, porque nos exige el negocio, y eso se despliega en una ejecución de proyectos. ¿Y qué quiero decir con eso? Eso es justamente lo que vemos que nos está faltando en la gestión pública. A nivel regional, a nivel provincial y distrital. Y eso es un poco el esfuerzo, dices, la pelea, si vale el término, que la industria minera tiene que comprarse. Yo, puede sonar un poco autocrítica, las obras por impuestos, en la cual el privado termina reemplazando al Estado, nuevamente, es una cosa de corto plazo, porque estamos en emergencia, pero no es sostenible en el tiempo. Lo que necesitamos es tener un país con una gestión pública robusta y de calidad, y eso no quiere decir burocracia. Y para eso necesitamos tener planificación del territorio consensuada y largo plazo, poco en línea con lo que hace unos minutos el doctor Gallegos les hablaba de RIMAI.
este esfuerzo de RIMAI es justamente eso. Tenemos que tener un consenso hacia dónde vamos a ir y tener claridad en que vamos a compartir esa visión, pero eso se tiene que desplegar con planes de desarrollo de territorios y planes de desarrollo de territorios que se ejecutan a través de un portafolio de proyectos. Y nuevamente, es la única manera de resolver el tema de educación y salud, cerrar las brechas de infraestructura y lograr la sinergia entre el sector minero y otros sectores de la industria. Teniendo la ventaja, como dije, que la industria minera se desarrolla en la zona altoandina y necesariamente desarrolla una logística de exportación. Entonces, dicho esto, creo que ahí está el desafío de la industria minera. Si la industria minera ya lo es, pero no tiene el reconocimiento pleno de que es un líder en su economía, es un líder en su desarrollo, tiene que ayudar a resolver este punto. Ese punto en el semáforo en rojo tiene que ser verde. Y va a ser verde si la industria minera, como repito, se compra el problema. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Gobitz, por brindarnos este amplio panorama sobre los logros obtenidos como país, así como también los grandes desafíos que tenemos por delante. Damas y caballeros, hemos llegado al momento central de esta ceremonia, como es la entrega de diplomas y medallas a los graduandos de la séptima promoción de la maestría en gestión minera. Algunos de ellos, tal vez por diversas razones de fuerza mayor, no han podido acompañarnos en vivo en esta ceremonia, pero igualmente los vamos a conocer a todos. Este es el momento en que vemos a los familiares, a los amigos y también a los compañeros de la promoción a escribir sus mensajes en los comentarios y de ese modo sentirnos un poquito más cerca en esta virtualidad que nos circunda. Vamos entonces a conocer a cada uno de los graduandos. Comenzamos con Adolfo Jesús Anzardo Romaní. Thank you.
Continuamos con David Gutiérrez Cáceres. Es ingeniero de minas por la Universidad Nacional de Ingeniería. Es jefe de producción en Nexa Resources, Cerro Lindo. A continuación, Gerson José Lavado Barzola. Es ingeniero de minas por la Universidad Nacional del Centro del Perú. Es jefe de operaciones en Insimed S.A. Continuamos con Marta Marisol Lozano Palma. Es ingeniera geóloga por la Universidad Nacional de Ingeniería. Es especialista en geoestadística senior en Newmont, Perú. Seguimos con Heider Dubanel Montoya Espinosa. Es ingeniero de minas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es superintendente de mina en Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Continuamos con Anderson Dino Pantoja Nieto. Es ingeniero de minas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es jefe de operaciones en MAS Errázuriz del Perú, SAC. Continuamos con Roger Diomedes Rojas Primo. Es ingeniero de minas por la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Es jefe de SSMA en JRC Ingeniería y Construcción, SAC. Seguimos con Edgar Andrés Roque Ortiz. Es ingeniero de minas por la Universidad Nacional de Ingeniería y gerente de unidad en Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Continuamos con Alfonso Fabián Sanabria Mercado. Es ingeniero mecánico por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es superintendente de mantenimiento mecánico mina en Compañía Minera Antapacay S.A. Continuamos con Jorge Alberto Tejada Rodríguez. Es ingeniero geólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es jefe de modelamiento y recursos en Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Seguimos con Erika Torres Araníbar. Es ingeniera metalurgista por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Es metalurgista principal en Minera Las Bambas S.A. Continuamos con Diego Jacob Vila Miranda. Es ingeniero industrial por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es subgerente general en la empresa Servicios Mineros 2000 SRL. Y por último, Derly Sandy Vizcarra Arias. Es ingeniero de minas por la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman. Es superintendente de perforación y voladura en Compañía Minera Bambas. En nombre de Gerens, Escuela de Posgrado y de todos los presentes en esta ceremonia, deseamos felicitar a todos y cada uno de los miembros de esta séptima promoción de la maestría en gestión minera por lograr este hito tan importante en su desarrollo profesional. Ahora están preparados para impulsar ese desarrollo en la minería, pero a nivel de trabajo y, por supuesto, engrandeciendo el Perú. Vamos a ofrecerles a todos y cada uno de ustedes este fraterno aplauso virtual. Felicitaciones. Buenas noches. Buenas noches. Es para mí un gran gusto presentar a los tres primeros puestos de la promoción número 7 de la maestría. En el tercer puesto vamos a presentar al ingeniero Edgar Andrés Roque Ortiz, a quien felicitamos de antemano y vamos a escuchar unas palabras. Estimados docentes y compañeros, tengan muy buenas noches. Quiero empezar por dar gracias a Dios, por darme esa fuerza necesaria para afrontar los diferentes desafíos que se presentan cada día. Gracias a mis padres, Isabel y a Edgar, a quienes les debo más que mi vida. Ellos me inculcaron valores que hoy definen mi rumbo. Y hoy siguen siendo un ejemplo a seguir de empuje y perseverancia. Gracias a mi esposa Evelyn y a mis tres hijos Abigail, Isamar y Adrián, por la comprensión y el respaldo para poder afrontar las diferentes responsabilidades
en lo familiar, profesional y educacional. Agradecer también a la Gerencia General y Vicepresidencia de Operaciones de Buenaventura del periodo 2018-2019, que me dieron su confianza y el soporte para desempeñar satisfactoriamente los estudios y el desarrollo de las operaciones de las minas. Un agradecimiento a la Escuela de Posgrado GERENS por haberme permitido ser parte de sus aulas y conocer gente extraordinaria, sus docentes y mis colegas. Este mérito lo considero como un hito en mi trayectoria profesional, que me permite tener la confianza de seguir esforzándome para afrontar futuros retos. Y estoy convencido que el conocimiento adquirido es el principal activo de una persona. Éxitos a todos. Buenas noches. Ahora vamos a presentar al segundo puesto de la promoción. En esta ocasión es el ingeniero Adolfo Jesús Ansaldo Romaní. Felicitaciones, Adolfo. Buenas noches. Vamos a escuchar sus palabras. Les habla Adolfo Ansaldo. Graduarme en la maestría de Gerens y obtener este mérito ha sido fruto de un esfuerzo conjunto, al cual debo un gran agradecimiento primeramente a Dios por darme la oportunidad y la fuerza para lograr este objetivo. Un agradecimiento especial para mi esposa Edith, mi madre María y a mis hermanos Mayer y Quique. Todos ellos fueron mi inspiración y el impulso para llevar a cabo esta maestría. Además, quiero agradecer a la compañía Mineral Tapacay por darme la oportunidad y el apoyo para realizar estos estudios de posgrado. Estudiar la maestría en Gerens fue para mí descubrir y desarrollar conocimientos ligados a la dirección de empresas y minería. Esto me refuerza la capacidad para poderme desenvolver en los distintos ámbitos y escenarios de la actividad minera. Los profesores de Gerens son de alto nivel. Siempre se aseguraron que lo impartido en clase se haya comprendido, se haya asimilado, porque pienso que en Gerens, más que editar clases, son diálogos y conversaciones abiertas con los alumnos. Fue muy participativo. Les agradezco a todos ellos por compartir sus conocimientos y experiencias. Dedico este mérito otorgado por Gerens a mi esposa Edith y a mi madre María, mujeres inteligentes, fuertes, valientes y disciplinadas. Asimismo, va la dedicatoria para mi padre Santiago, mi hermano Carlos y mi tío César, que están descansando en paz. Quiero terminar con un mensaje. Estamos en tiempos de adquirir mayor conocimiento, lograr mayor aprendizaje en todo ámbito, en toda disciplina, ya que con mayor educación tendremos mayor discernimiento y la claridad necesaria para poder tomar las mejores decisiones en nuestras vidas. Muchas gracias. Ahora tengo el gran gusto de presentar al primer puesto de la promoción, el ingeniero Miguel Ángel Cochachi Guamán. Felicitaciones, Miguel Ángel. Vamos a escuchar sus palabras. Buenas tardes con todos. Hoy estoy muy feliz y muy contento por volvernos a encontrar todos el día de hoy. Me embarga de alegría haber ocupado el primer puesto en la maestría en gestión minera. Verdad, estoy muy feliz por esta gran noticia. Esto es fruto de mi esfuerzo. Esto es fruto de mi perseverancia. Mucha perseverancia. Le doy gracias a Dios por ayudarme y encaminarme por este buen camino. Agradezco también a toda mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Agradezco a mi gran amiga Eladia por ayudarme a empezar esta maestría. ¿Y por qué no agradecer a mis profesores, a mis grandes profesores, que me dieron muy buenas lecciones en la maestría? A pensar en grande, a crear valor y cada día ser mejor. ¿Verdad? Estoy muy alegre, muy motivado y sé que con todo el conocimiento que he obtenido de la maestría voy a contribuir con el desarrollo del Perú. Quiero dejarles esta frase que siempre he tenido y que siempre me motiva: cabeza fría y corazón caliente. Eso es
mi frase que me motiva y que hace que salgo día a día con toda la fuerza, con toda la perseverancia y con ganas de cumplir mis metas. Gracias. Que realmente significa un ejemplo para todos y cada uno de los familiares que los acompañan, los hijos y todas las personas que los rodean, ¿no? Que cuando uno quiere, puede, y si pone ese empeño, realmente lo logra. Así que felicitaciones a estos tres primeros puestos y por supuesto a todos los integrantes de la promoción. Y ahora vamos a relajarnos después de ese momento importante, imaginando que tal vez podamos estar en una sala presencial, llegaría el momento de la música. La música siempre nos deja recuerdos, deja plasmados los momentos importantes de nuestra vida y por supuesto no podía faltar en esta ceremonia tan importante. Vamos a compartir a continuación tres piezas musicales que estarán a cargo del maestro Jorge Coco Vega. Él es concertista de guitarra, arreglista, compositor e investigador de la guitarra peruana. Ha participado como solista en la Orquesta Sinfónica Nacional, representó a Perú en festivales internacionales y cuenta con 5 producciones musicales como solista y además un libro de partituras editado en el año 2016. Las piezas que vamos a poder disfrutar del maestro serán Rondó a la Turca, El Cóndor Pasa, y vamos a terminar con una pieza también muy importante como es Imagine. Por favor, los invitamos entonces a todos ustedes a disfrutar de este momento musical. Thank you.
Thank you.
Esperamos que hayan podido disfrutar de este regalo musical preparado muy especialmente para esta noche de celebración. Y nos quedamos específicamente con la reflexión de la última pieza, Imagine. Ese mundo mejor con el aporte profesional de cada uno de ustedes luego de su paso por la maestría y los conocimientos adquiridos durante la misma que serán volcados en los caminos profesionales que a cada uno de ustedes les toque transitar, pero siempre con el norte de colaborar en pos de engrandecer al Perú en este bicentenario. Esperamos entonces que lo hayan disfrutado. Y luego de haber resuelto los inconvenientes técnicos, nos quedaba pendiente, por supuesto, escuchar la palabra del representante de la séptima promoción de la maestría en gestión minera, el ingeniero Miguel Ángel Cochachi Huamán. Ahora sí lo tenemos. Muy buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros, amigos, maestros y presentes. Quiero iniciar con esta frase mi discurso a nombre de la séptima promoción de la maestría en gestión minera. Cabeza fría en la estrategia y corazón caliente en la ejecución. Lo hemos logrado, amigos y compañeros. Hoy es un día muy especial en nuestras vidas. Nos invade la felicidad, el orgullo y la satisfacción por haber cumplido con una de nuestras grandes metas, el habernos graduado en la maestría en gestión minera. El haber estudiado la maestría nos ayudó a tener una visión integral del negocio minero, anticipar los retos futuros y potenciar nuestras competencias para crear valor económico, social y ambiental en entornos turbulentos y complejos. Nos sentimos orgullosos por haber estudiado con grandes ejecutivos mineros del país, con profesionales que laboran en la operación de la empresa minera, en el área de exploraciones, geología, planeamiento, mina, planta, mantenimiento, proyectos, con profesionales de las áreas de soporte y con profesionales de la empresa contratista. Nos sentimos orgullosos por haber recibido enseñanza de grandes maestros formados en las mejores universidades del mundo y profesores con grande trayectoria en las mejores empresas mineras del Perú y del mundo. Nos sentimos orgullosos del impacto que la maestría dejó en nosotros, enseñándonos a cuestionar paradigmas y manejar la ambigüedad. ¿Por qué no contar lo vivido durante el desarrollo de la maestría? ¿Cómo pasó tan rápido? Hoy es como si fuera el primer día de clases, con ganas de aprender y contribuir a nuestro Perú. Recuerdo mucho que los cursos de contabilidad gerencial, gestión de costos y economía nos deslumbró, nos hizo ilusionar, nos hizo aterrizar. Todos hablábamos de generación de valor, de activos, de pasivos, de patrimonio, de cash cost, de valor presente neto, de WACC, demanda, oferta, punto de equilibrio. ¿Qué tal cambio de todos nosotros? Ya éramos parte de las grandes ligas. De las grandes ligas del sector minero. ASU, también recuerdo de investigación de operaciones. Todos nos moríamos de miedo y volábamos, pero nuestro gran maestro nos dio todos los tips para sacar esto adelante. Recuerdo mucho que siempre nos preguntábamos, ¿cuánto sacaste de nota? No fue fácil para cada uno de nosotros, pero lo logramos. Otro curso más que hoy podemos recordar es gerencia estratégica. Las enseñanzas eran de clase mundial. Salíamos después de clases y decíamos, sin estrategia no hay futuro. Sin estrategia es lanzarnos al vacío. Una de las cosas más lindas que pasamos durante nuestros estudios fue haber viajado a Estados Unidos y haber estudiado en la mejor
Universidad del Mundo en Minería, Colorado School of Mine. Haber compartido con un grupo de amigos una de las mejores experiencias de nuestras vidas. Si hoy nos preguntan, ¿cuál es nuestro deseo? Nosotros pediríamos volver a estar juntos nuevamente y vivir los mejores momentos que no tiene explicación. Agradecemos a todas las personas que nos apoyaron en la consecución de nuestro objetivo. A nuestros profesores de la maestría por enseñarnos a pensar en grande y tener siempre presente que lo único permanente es el cambio. Nunca olvidemos que somos la élite del sector minero, porque somos pocos los que logramos concluir esta etapa. Nuestra sociedad necesita un cambio y necesita a sus líderes para este cambio. Me despido con esta frase que me llamó mucho la atención. La distancia entre el número uno y el número dos es siempre una constante. Si quieres mejorar la organización, debes mejorar tú. Y la organización crecerá contigo. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, por haber compartido su reflexión con nosotros, ingeniero Miguel Ángel Cochachi Huamán, y también adicionalmente las felicitaciones por haber obtenido este primer puesto. Tal como usted relató, los recuerdos que quedan, y a veces es difícil llegar al final y concluir una etapa con las grandes amistades que quedan en el camino, pero siempre es importante mirar hacia atrás y ver todos los logros que se han obtenido. Y tal como usted remarcó, lo único constante es el cambio, y más aún en estos tiempos donde los cambios son cada vez más acelerados. Felicitaciones en nombre suyo a toda esta cantidad de alumnos que han tenido la posibilidad de formar parte de esta élite. Y llegando al final de la ceremonia, vamos a invitar a la directora nuevamente de programas de posgrado, la doctora Ana Rosa Danilla Guevara, quien nos va a brindar las palabras de cierre de esta ceremonia de graduación de la séptima promoción de la maestría en gestión minera de la Escuela de Posgrado Gerens. Doctora Ana Rosa, la escuchamos. Está muteada, la invitamos a desmutear el micrófono. Y ahora sí la escuchamos. Muchas gracias. Estimados miembros de la mesa de honor, docentes de la escuela presentes en esta ceremonia, graduados y sus familiares y amigos, permítanme empezar esta breve reflexión que he preparado para celebrar este día importante para todos ustedes y para la escuela, que es la culminación de sus estudios de la maestría en gestión minera de la Escuela de Posgrado Gerens. Y como dijo Miguel hace un rato, me remontaba a abril de 2018 en que empezaron la maestría. Y recuerdo que les dábamos la bienvenida en la escuela. Y quizá una forma de calibrar cuánto cambio ha habido desde el 2018 hasta hoy día es mirar algunos indicadores, algunos de los cuales nos lo ha presentado el profesor Víctor Govitz, pero hay muchos factores de cambio que han sucedido en estos años. Por ejemplo, el COVID estaba fuera de todo pronóstico, pero la turbulencia política, las grandes presiones ambientales y el cambio climático que lo está experimentando Europa, Norteamérica, ya no solo los países pobres que teníamos las grandes lluvias y los huaicos. Es decir, en este periodo de tiempo han pasado muchas cosas, pero también algunas cosas buenas. El precio del oro, por ejemplo, ha subido considerablemente. Hoy día las empresas auríferas están gozando de un oro de 2.800, cosa que les ha permitido una gran rentabilidad. Igual el cobre, igual el zinc y la plata. Perdón. Con esos precios, las minas
han podido obtener buenos resultados a pesar de haber tenido que enfrentar tantos factores adversos. Y esos buenos resultados, yo invoco a los gerentes de las empresas que miren el futuro de la minería y que inviertan no solo en la modernización y automatización, que muchas de ellas es una necesidad urgente, sino también en mirar más a su entorno y sintonizarse más con sus comunidades y con la sociedad en general. Cuando hablamos de los últimos temas que hoy día están en la literatura gerencial de la minería, vemos que aparece una nueva palabra que es la ESG, ¿no? Los asuntos del ambiente, de la sociedad y de la gobernabilidad. Creo que todos los días van apareciendo los grandes desafíos, pero esos tres desafíos son los que tenemos que tomar en cuenta ahora que estamos en el mercado laboral y estamos mirando oportunidades. Creemos que como nunca tenemos el tema ambiental muy sensible en la sociedad. Vemos que el tema ambiental lo están viviendo en carne propia muchos países y están viendo cómo un mal manejo del cambio climático puede generar tanta devastación en nuestras ciudades. Esperamos que ese tema, más los temas sociales que hemos revisado en la maestría y que espero que queden grabados en su formación para que lo puedan aplicar en sus empresas, y los temas de gobernanza, que es lo último que estamos discutiendo, sobre cómo deben las empresas mineras comprometerse, ya no, nunca más trabajar solas, querer hacer más cosas, proyectos, para mostrar que pueden hacer proyectos, ya no es suficiente. Estamos hablando de un trabajo colaborativo, multiactor, con todo el conjunto de actores que existen en el entorno de la empresa minera, desde los gobiernos nacional, regional y local, hasta las comunidades, la academia, las ONGs. Todos tenemos un rol que cumplir en esta búsqueda del desarrollo sostenible de nuestro país. No podemos dejar de lado el golpe que nos ha caído a todos en la cara de mirar cómo las regiones mineras y no mineras de la Sierra del Perú han votado masivamente por alguien que está fuera totalmente de nuestro radar tradicional. Y cómo sigue apoyando a este discurso tan drástico y cómo se sigue exacerbando estas dicotomías de los pobres y los ricos. Tenemos que hacer algo. Y para que las minas puedan actuar como catalizador de este cambio, necesitamos que todos, cada uno de nosotros, ustedes en sus empresas, traten de dar ese mensaje. Necesitamos un trabajo multiactor entre todos los actores relevantes para hacer la minería viable, no solo en el Perú, sino en el mundo. Creo que en las últimas crisis que hemos vivido, nos hacen pensar que las minas necesitan tener una mirada de más largo aliento y no salir del corto plazo con soluciones que después revierten como un boomerang negativamente, sino pensar en qué legado voy a dejar. Claro, algunas minas tienen un horizonte tan largo por delante que están pensando, bueno, en 50 años ya no estaré vivo, pues que alguien se haga cargo, ¿no? Pero creo que la viabilidad misma de la industria minera en general la tenemos que preservar y la tenemos que reganar juntos, ¿no? Creo que en los últimos pocos meses y quizá en los últimos 3 años se está dando mucho énfasis a estudios e investigaciones que están tratando de encontrar si las empresas que aplican sus altos estándares en ambiente, sociedad y gobernabilidad están o no están obteniendo mejores resultados. Lo que es cierto es que la reputación que ganan es tan sólida y fuerte que permite empezar a ganar confianza, que es un tema fundamental para ganar esa aceptación como una industria que se le reconozca los impactos positivos que a lo largo de los años ha tenido y que no se quieran tapar el sol con una mano diciendo no contribuyen, yo sigo igual de pobre, sino darnos cuenta que ahí tenemos mucho más que trabajar
en la institucionalidad, en el fortalecimiento de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, porque si nosotros no trabajamos, no apoyamos a esa mejora de la institucionalidad a través de este esfuerzo multiactor, va a haber recursos que no van a ser aplicados o van a ser mal aplicados, y de nada sirve tener recursos, como hemos visto en varias regiones del país, si no tenemos a la gente preparada que promueva el cambio que se necesita con esos recursos. Y en medio de todo esto estamos ahora viviendo una visión muy desafiante sobre el medio ambiente. Las emisiones de CO2 al ambiente, y yo estoy mirando ahora estándares de todos los países grandes en el mundo que están firmando acuerdos de que en 30 años se debe tener cero emisiones de CO2 al ambiente. Entonces eso significa un cambio drástico de las tecnologías, de la forma como usamos las energías y cómo vamos a tener que atravesar con un desafío muy grande, y lo tenemos que hacer a partir de ese diálogo inclusivo con todos los actores que tengan una voz que dar en la sociedad, especialmente a nivel de los territorios. Creo que estamos en un momento crucial, estamos en un momento trascendente en el cual ustedes pueden ser los primeros promotores del cambio. Creo que son ustedes los que tienen que llevar el mensaje de la necesidad de ser más inclusivo, de escuchar más, de no querer saberlo todo, que darnos cuenta que somos un país multicultural y que tenemos que respetar a todas las personas, ayudarlas a que entiendan de repente temas demasiado técnicos que llevamos en nuestros mensajes de un sector que está tecnológicamente de avanzada, ¿no? Entonces, y en la parte organizativa, recuerden que el futuro ya no va a ser como antes, y seguir con un sistema de gestión, con una organización basada en reglas burocráticas, en reglas rígidas de la jerarquía, de la autoridad, de la burocracia, ya no va a ser factible. Que tenemos que crear nuevos modelos organizacionales más flexibles, más dinámicos, más ágiles, y que ese es un gran desafío cuando tenemos empresas que muchas de ellas tienen más de 50 años, ¿no? Y van a vivir 50 años más. Entonces, ¿cómo trabajamos para que esta fuerza laboral del sector minero trabaje fuertemente en reconstruir sus capacidades y sus competencias para estar preparados para ese nuevo entorno al que estamos ya enfrentando en este momento? En una encuesta de McKinsey realizada este año, ellos encuentran que 85% de las empresas indican que han acelerado su ritmo de automatización y digitalización. Es decir, no estamos hablando de algo de muy lejano que va a venir, no. Ya está aquí. Y el perfil de competencias que vamos a necesitar en nuestra fuerza laboral y la cultura organizacional de una empresa ágil, dinámica, más plana, se va a tener que empezar a implementar. Es difícil cambiar valores de ser una organización jerárquica, de muchos niveles, a una organización más plana, pero lo tenemos que asumir como un desafío. Y podemos ver que las minas, cuando toman un desafío, como es el tema de la seguridad, dan grandes saltos en tiempos cortos. Si tomamos estos desafíos de los cambios de cultura, del tema ambiental y del tema social, estoy segura que esos elementos van a entrar en la estrategia de la empresa y van a convertir a la industria minera una vez más en una industria líder en estos temas que hoy día de repente no suelen ser muy destacados. Entonces, en síntesis, espero que todo lo que hemos aprendido en estos años en la escuela nos sirvan para liderar ese cambio, para justamente ser esos promotores que la sociedad espera de los jóvenes. Y sigan construyendo sus líneas de carrera exitosas, sigan construyendo sus redes de contacto, su empleabilidad, porque el mundo es muy grande y la minería es una industria global. O sea, ustedes no se queden en las oportunidades de mirar nuestras empresas. Hay muchas empresas en el mundo con los brazos abiertos para buenos profesionales en minería.
Tenemos que estar preparados para tomar esas oportunidades. Queremos seguirlos acompañando en el futuro, en ese desarrollo que nunca para. Tienen que seguir manteniendo ese deseo de aprender que ha demostrado al venir a estudiar una maestría, cuando ya muchos de ustedes tienen puestos gerenciales y dirían ya pues se pueden echar en sus laureles y han decidido estudiar y dar el ejemplo a las próximas generaciones de sus familias y de la sociedad en general. Espero que efectivamente sean ustedes activos participantes y promotores de la Asociación de Exalumnos de la Escuela. La Asociación de Exalumnos de la Escuela es un ámbito en el cual ustedes van a poder operar muy pronto. El 16 de octubre tenemos la reunión de reencuentro anual que hacemos con los egresados, y a final de año vamos a estar eligiendo la nueva directiva, así que ustedes tienen mucho para hacer todavía por la escuela y contribuir a que nuestra escuela siga creciendo y pueda contribuir al desarrollo de una minería cada vez más querida por la sociedad, y que este momento crucial que tiene tantas oportunidades para ustedes y para las minas en las cuales trabajan sea aprovechado al máximo. Creo que es un momento muy, muy favorable, de muchas oportunidades, que espero que cada uno de ustedes tome el máximo provecho del momento en el que estamos viviendo. Las crisis traen oportunidades y estamos en ese momento. Quiero felicitar muy fuertemente a ustedes y a sus familias que los acompañaron en este trayecto de más de 2 años y decirles tarea cumplida. En especial quisiera felicitar a las 4 profesionales mujeres que acaban de culminar esta maestría. Como ustedes saben, hace años estamos tratando de impulsar más mujeres en nuestra maestría. Este año hemos llegado a casi superar un poco más del 20% de mujeres en nuestro cuerpo de egresados, y eso es bueno, atraer a las aulas más mujeres que quieran hacer esta maestría, y por lo tanto que sean más visibles en las empresas y podamos seguir creciendo el porcentaje de mujeres en la fuerza laboral, que todavía está bastante bajo en el promedio del país. Con estas palabras quisiera nada más reiterar la felicitación al esfuerzo desplegado, a ustedes, a los docentes que han trabajado con ustedes, y a todo el personal administrativo de Gerens que ha estado aquí para apoyarlos a lo largo de este periodo en el que ustedes han sido alumnos y hoy día ya son egresados. Esperamos mucho de ustedes en ese rol. Y con estas palabras y reflexiones, declaro clausurado la promoción 7 de la maestría en gestión minera de la Escuela de Posgrado Gerens. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Rosa, por sus reflexiones, por sus palabras, y también, tal como decía el representante de los egresados, a veces es difícil culminar, pero saber que los lazos con Escuela de Posgrado Gerens no culminan aquí, sino que empiezan de otro modo, es muy importante. Muchísimas gracias por sus palabras y, por supuesto, por habernos acompañado en la mesa de honor, así como también queremos agradecer al doctor Gallegos, al ingeniero Víctor Govitz, por haber formado parte de esta mesa de honor, y a la plana docente, tal como indicó la doctora, que los estuvieron acompañando a lo largo de su carrera, a los familiares, amigos de los alumnos graduados, que los han acompañado a través de comentarios, de felicitaciones, y les han brindado ese golpecito en la espalda de vamos, se puede, felicitaciones en esta ceremonia tan importante. Pero también queremos disculparnos de corazón por algunos inconvenientes técnicos que han surgido. Sabemos que en este tipo de eventos, cuando se tiene que coordinar con tantas personas, pueden surgir algunas fallas técnicas, pero lo importante es que ustedes sepan que de corazón este encuentro, esta ceremonia, se ha realizado con muchísimo cariño, con las posibilidades que tenemos, que por el momento es la virtualidad.
Y ahora sí, invitamos a todos, a los graduados, a los familiares, a los amigos, a los docentes, para que preparen sus cámaras en los celulares, porque este sería el momento de la foto grupal. Invitamos entonces a todos para que puedan brindarnos una gran sonrisa, para que puedan tomar algunas fotos, para que suban stories y también para que sigan con los comentarios en Facebook. Vamos a continuar con la celebración. Invitamos también a los integrantes de la mesa de honor y a la plana docente para que puedan acompañarlos en la despedida final. A todos ustedes, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Todos los éxitos a los graduados y que tengan muy buenas noches.